Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Glorificado sea Allah, Señor del Universo. Lo alabamos, le pedimos su auxilio y su perdón. Nos refugiamos en Dios del mal de nuestras propias almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nada ni nadie lo podrá desviar, y a quien no ilumine, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin asociados, y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros y con quienes sigan su vida y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatu, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan waasanlan, bienvenidos una vez más al Morramadán, Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina que llega a todos ustedes, a todo el país y, como decimos siempre también, a todo el mundo por intermedio de la pantalla de la televisión pública. Vamos a estar acompañándolos en el sujur. Como dijo el profeta, paz y bendición, tomar el sujur, pues en él hay bendición. Este programa que ya está casi en la recta final, llegando a su fin, última semanita, inshallah, si Dios quiere, nos ponemos contentos y a su vez también tristes. Pero bueno, así también es el bendito mes de Ramadán, que uno lo tiene que vivir con el corazón. El horario de abstención de comida y bebida para hoy miércoles 23 de julio es desde el rezo del alba Salatal Fayer 6 y 26. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el ciclo era eh, 6 y 32 y 33? Bueno, como ya se va corriendo un poquito el horario y el iftar desayuno 1806. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Recuerden ustedes que están en las provincias que sabemos que son muchos, tienen que comprender el alba y el ocaso ya que difiere. Vamos con las redes sociales, pulgar arriba siempre, así tienen que hacer, nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo en Facebook y también en Twitter, arroba El tenemos un hashtag Cálamo son muchos los mensajes, los leemos a todos, no todos al aire porque es una cuestión de tiempo, pero sí los tenemos muy en cuenta. Manden alguna fotito que se vea siempre su desayuno, su sujur y de fondo la pantalla de la televisión pública. Vamos a saludar también a aquellos que nos siguen desde el exterior, también nos están dejando muchos mensajes en las redes sociales y también están los, tele, los televidentes silenciosos, aquellos que nos miran y no nos enteramos porque bueno, no, no usan las redes sociales y demás Y www.tvpublica.com.ar Vamos a comenzar con distintas súplicas Que sirven para dicho mes En este mes bendito Y también para todo el año oh Allah, a ti todas las alabanzas Tú eres la luz de los cielos y de la tierra. A ti todas las alabanzas. Tú eres el sustentador de los cielos y de la tierra. A ti todas las alabanzas. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que existe en ellos. Tú eres la verdad. Tu promesa es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y tu encuentro es verdad. El paraíso es verdad. El infierno es verdad. والساعة حق اللهم لك اسلمنا وبك آمنا اولا اتم نسلم و فيك El paraíso es verdad, el infierno es verdad, como estábamos compartiendo esta súplica que nos sirve para este bendito mes y también para todo el año. Vamos a saludar en esta última semana, inshallah, de lo que es el Cala Moradán. Recuerde que estamos los domingos de 8 a 9. al Shay Muhammad Al-Ruayli. Salam alaikum, Jay, ¿cómo estás? Alecum Bienvenido. salam wa rahmatullah. Aslan aslan. Gracias. Bueno, muy muy Vamos a comenzar con el tema que nos trae hoy aquí, que son o es mejor dicho, un relato profético. Ese sería el título. Sí. en realidad, el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, sea Dios, Señor del Universo. La paz y las bendiciones sean con nuestro Profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. En realidad, ahora estamos faltaría pocos días y, y ya terminó el mes de Ramadán. Y lo más importante es que la persona tiene que reflexionar en el, al final, en el fin del de, eh, mes de Ramadán, eh, con, eh, eh, con sus obras, con su, su situación. Eh, ya mejoró su situación o todavía necesita más educación a, a su alma. Porque la verdad, siempre necesitamos.

Uh, morirás. Bien. Y ama a quien quieras y ten presente que un día lo abandonarás. Y haz lo, lo que querés, pero ten presente o sepa que un día será, serás juzgado ante Dios. Y el ángel Gabriel agregó después una palabra, un consejo, y le dijo, شيء او محمد كالانور دي المسلمان الانور دي الكريشنتي اس ليفانتاسي او لا اوراسيون دي لا نوتشي لا اوراسيون بولونتاريا دورانتي لا نوتشي انتونسس است حديث او استيري لا تو بروفيتيكو انتري لانخ جبرائيل الميخورانخل سي كون الميخور بروفيتا Eh, teníamos que reflexionar con este consejo, vive mientras tengas vidas. Y no olvides que un día morirás, porque mucha gente cuando eh, se ocupa con su negocio, su vida, su familia, <coughs> piensa que va a ser para toda la vida. Sí, y se olvida de, de llegar la muerte un, eh, a su, a, a, un día a él. Por eso, eh, Anas bin Malik relató que el profeta que la pasía con él dijo una vez: el hombre cuando muere, el hombre cuando muere, su familia, sus bienes, eh, sus obras lo acompañan en su funeral. Pero tanto su familia como sus bienes regresan claro. y se si queda con él hasta el día del juicio final sus obras. Sean buenas o malas. Si sí, en buenas o malas, por supuesto, en, en, en su tumba. Lo más importante, y estamos ahora en, en el fin de mes de Ramadán y tenemos todavía oportunidad para acercarnos más a nuestro Señor. Porque como pasó un mes, como pasó un año, sí, ya, rápido. va a pasar eh, la vida así. Por eso creo que la persona inteligente va a aprovechar lo que se quede de, de, su, de sus días, su vida, para acercarse más a su Señor. Hasta cuando la persona eh, está siguiendo con eh, cometer pecados con Dios, hasta cuando que el, 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 el musulmán eh, deja sus obligaciones, hasta cuando la persona eh, trata mal a los demás, hasta cuando la persona eh, no hace el bien eh, con el, 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 su familia, hasta cuando la persona eh, trata mal o no, no trata con buena forma con sus eh, padres. Tenemos que aprovechar este, este, eh, esta vida para hacer el bien. Y además pensar que somos como un viajero que se va de vacaciones, que estamos de paso en esta vida. Claro. Además, por eso, ahora viste en, un, eh, en el aeropuerto, sí. viste una persona. La gente que quiere viajar, llevaron, eh, por ejemplo, sus casas con ellos. No. Su, no sé, su... Toda su ropa tampoco, sí, llevaron un poquito de ropa. Muy poco. Sí. En una valija chiquita, lo que necesita en el, por el viaje, nada más. Y el, 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 el siervo así, el ser humano así. Ah. Va a viajar y no va a dejar todo. Buen ejemplo. Sí, cuando yo quiero salir. De Argentina, por ejemplo, a, a, a Arabia Saudita, en mi país. O, yo, yo... ¿Qué lleva el jefe en la valija? Bueno. No, está bien. Otro, otro tema. O en otro momento lo contamos. Sí. Eh, me dijeron antes del, antes del bloque que tenés que terminar rápido. Claro, ahí está. Nos, sí. Lo están retando, ya sí. el último programa. Nah, bueno. No. bueno, por una cuestión de tiempo que usted ya sabe sí, cómo. Es. pero eh, la verdad, lo más importante es que la persona piensa eh, eh, cómo puede aprovechar por lo menos lo que lo que uh, se queda en estos días benditos del mes de Ramadán Insha'Allah que lo puedan aprovechar Por supuesto, además ahora uh, tenemos uh, días en par todavía, uh, noches en, en pares, sí. podemos aprovechar y buscar la uh, la noche del, del, del decreto y también podemos alcanzar el, el honor del, del, del creyente que es la oración voluntaria en la, la noche. Es algo es, eh, muy eh, importante para la vida y el efecto de estas obras no, uh, no, uh, no se toca ahora, pero más adelante, eh, si Dios quiere. Inshallah, si Dios quiere. Gracias, como siempre, Sheikh. Nos vemos mañana, inshallah, pero igual usted se queda hasta el final del programa, como inshallah. siempre. Inshallah. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, muy cortita. Hacemos el sukur <coughs> con ustedes. Ustedes lo hacen con nosotros. Ya volvemos.